La Comisión Nacional de Emergencias realizó la compra del edificio donde operará la Fuerza Pública de Ciudad Cortés en Osa, beneficiando a una población directa de más de 8.400 personas. La inversión se realizó bajo el decreto 40.677, luego de que la delegación anterior se dañara gravemente producto del huracán Nate. El presidente de la CNE, Alexander Solís, firmó la escritura de traspaso el pasado 3 de noviembre, por lo que la Fuerza Pública ahora cuenta con mejores condiciones para realizar sus labores en el Cantón de Osa. El lugar cuenta con un vestíbulo de acceso para una zona de atención al público así como espacios aptos para oficinas, servicios sanitarios en cumplimiento con la ley 7600, áreas de celdas, patio, parqueo interno para el personal y traslado de aprendidos, además de iluminación interna y externa.